Lisa, 7:06 de la mañana. Vamos a ir con el último minuto también con nuestra compañera Jessica Lara. Ahí la tenemos en imágenes. Ella se encuentra en el distrito de Comas, en donde se vienen velando los restos del señor Víctor Santisteban, la primera víctima mortal en la ciudad de Lima, producto de los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Jessica. Claudia, Pamela, ¿cómo están? Así es, buen día. Nosotros hemos llegado justamente hacia el distrito de Comas, para ser exactos, hacia la zona de San Felipe, porque aquí se vienen velando los restos del señor Víctor Raúl Santisteban Yaxavilca, la persona que el día sábado falleció producto de este violento enfrentamiento, tanto entre la policía como manifestantes. Si podemos acercarnos, por favor, hacia este lado para poder enseñar un poco. Aquí se ha instalado un toldo en los exteriores de la vivienda del señor Raúl. Sus familiares, entendemos, han estado toda la noche justamente aquí velando los restos de este hombre de 55 años. Hace tan solo algunos minutos detallarle, Claudia, Pamela y también a los televidentes, hemos logrado conversar con la sobrina y nos ha detallado que por el momento la familia no quiere brindar mayores declaraciones y todavía no tienen precisada la fecha en la cual van a entrar los restos de sus familiares. Señor Víctor Raúl Santisteban Yaxavilca, 55 años. Detallarles también, si podemos avanzar hacia este lado, vamos a respetar, por supuesto, la privacidad e intimidad de la familia. Se han colocado arreglos fúnebres que han llegado también de parte de algunos familiares del señor Víctor. Lo que nos comentaba un poco también Claudia Pamela, la sobrina, fuera de cámaras, es que el padre de el señor Víctor es el que se encuentra en mal estado luego de haber recibido la noticia del fallecimiento de su hijo. También vemos desde aquí que hay algunas sillas, entendemos que en donde han estado algunos familiares, sin embargo, bueno, estamos por supuesto respetando la privacidad de ellos de no querer declarar. Pero para comentarles un poco, Claudia, Pamela, el día sábado que estuvimos cubriendo esta violenta situación, sobre todo en el cruce de la avenida Nicolás de Piérola con Abancay, de verdad la situación se salió de las manos de la policía, compañeras. Esto hay que resaltarlo porque era tal la cantidad de manifestantes que intentaban pasar hacia el Congreso de la República que llegó a un punto, compañeras, en el que la policía ya no tenía ni escudos ni ningún elemento de seguridad. Los escudos estaban rotos, hay que resaltarlo, y empezaron a agarrar las piedras del suelo y lanzarlas nuevamente contra los manifestantes. Una situación que nosotros también estuvimos registrando y que algunos agentes policiales